Por eso en este Consejo de Ministros se ha acordado, en primer lugar, la actualización de las pensiones a lo que suele llamarse el coste de la vida. Se van a actualizar todas las pensiones a la previsión del IPC para el año 2012, que se sitúa en el 1%. Se mantienen íntegramente las prestaciones por desempleo, como eh, se hizo expresa referencia en campaña electoral como compromiso de un futuro gobierno del Partido Popular. Se prorrogan a partir de febrero los 400 euros a los parados que hayan agotado su prestación. Como saben, son prórrogas de seis meses, termina en febrero, se ha acordado ya la prórroga a partir de esa fecha. Y no se recorta el sueldo de los empleados públicos, como se hizo en el decreto de mayo de 2010. Se procede a mantener la congelación prevista en los presupuestos para el año 2011, congelación que también afecta al resto de altos cargos del Estado.